Hola, ¿qué tal, gente? YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la solución al SBC que salió el día de hoy de tal, que tiene honestamente stats brutales porque me encanta, porque tiene 5 de pie débil y 4 de skills. Luego tiene un ritmazo brutal. Tiro, me falta, parece que le falta tiro largo porque como va a llegar de atrás este jugador no va a estar dentro del área. Me parece que le falta un poco, pero pases, tiene buenos pases, buen regate, buena defensa, buen físico. General es bastante bueno en todo. Por 90.000 monedas que cuestan, 85.000, perdón, monedas que cuesta más o menos. Me parece una buena carta. El único tema que le veo, por lo que yo no me lo veo, es que es imposible darle química a este lateral argelino. Casi no hay argelinos y no voy a hacer una League One. Pero con los sobres, esta carta nos termina saliendo por ahí de las 60.000 monedas. Aparte, podemos usar en la primera plantilla un jugador de Food Champion. Así que si tiene uno después, incluso por unas 50.000, incluso 40.000 podría ser. Pero a mí no me parece, porque no lo veo para mi equipo en lo personal. Pero me parece que es una carta brutal, Costil, 12.500 monedas en ambas consolas. Luego lateral derecho vamos a colocar a Harstein. Este vale 1.800 en Xbox, 1.500 en Play. Central por derecha es el señor Rufier. Vamos a buscar a Rufier. Stefan Rufier, este vale 5.000 en Xbox y 4.400 en Play. El otro central es el otro portero, Hardeki. El del Leverkusen, 2.000 monedas en Xbox y 1.600 en Play. Vamos a buscar al lateral izquierdo, que es Schulz, el del Borussia, que no ha jugado mucho esta temporada, me parece, o no lo he visto mencionar mucho. Schulz, 2.500 en Xbox y 2.200 en Play. Luego en el medio centro, el primero sería Charles Aránguiz. Charles Aránguiz, 2.800 en Xbox, 2.500 en Play. Luego el otro medio centro sería Demir Bey, 1.800 monedas en Xbox, 1.300 en Play. El otro medio centro sería Kevin Campbell, de 1.083, 1.800 monedas en ambas consolas. Medio centro ofensivo. Aquí colocaría yo a Mario Götze. Vamos a buscar a Götze. Mario Götze, 850 monedas. Es un jugador barato. En ambas consolas vale lo mismo. Luego el otro jugador es el señor Kramaric. Media 86. Kramaric, 1700 en Xbox, 1600 en Play. El último jugador de esta plantilla es el señor Kevin Volland. Volland, 1000 monedas en ambas consolas. También es un jugador barato. Podemos dar perfectamente la valoración. Nos faltaría un puntito de química, que ese conseguimos cambiando a este Götze de media punta a MCO. Es un cambio de posición relativamente barato, gente. Así que solamente es eso. Y ya, gente. Y pues vamos a la siguiente plantilla. También pueden conseguirlo, gente, cambiando a este Schulz. Les vale. Cambiando el lateral izquierdo de carrilero izquierdo a medio izquierdo. Y ese cambio de posición vale 200 monedas. Así que por eso mismo les traje una con cambio de posición esta vez, porque el cambio de posición vale 200 monedas. Mucho más barato que haber modificado todo, o sea, que haber buscado una MCO. Así que ya saben, gente, tienen que aplicar ahí el cambio de posición a los que se lo van a hacer. Esta plantilla ya es un poco más cara, vale 60.000 monedas. Nos pide valoración 84. Vamos a empezar aquí con los conceptuales. En portería el señor Donnarumma. Y en Luigi Donnarumma. Donnarumma, 12.000 monedas en Xbox y 11.500 en Play. Tripleta de centrales, el primero es Biglia, que obviamente no es central nominal, pero lo colocamos aquí. Biglia, 950 monedas, baratito. El siguiente señor es Miranda, este ya es central nominal y lo colocamos como central. Miranda, valoración 83, 2200 monedas en ambas consolas. El otro es Romagnoli, 4300 monedas en Xbox, 3800 en Play. Medio por izquierda es el señor Marek Hamsik, aquí está. Marek Hamsik, 4400 en Xbox, 4900 en Play. El otro medio centro es el señor Paulinho, pernambucano. Es el señor Paulinho. Medio 84, 6400 monedas en Xbox, 7700 en Play. El siguiente medio centro es el señor Oscar, medio 83, 4000 en Xbox, 3500 en Play. Medio por derecha, aquí vamos a colocar a Suso. Suso es valoración 82, 1900 monedas en Xbox, 1500 en Play.
extremo derecho vamos a colocar al Pipita Gonzalo Higuaín. El Pipa, 10.700 monedas, 10.750 monedas en Xbox, 9.400 en Play. De delantero, al señor Mauro Icardi. Mauro Icardi, 9.900 monedas en Xbox, 9.200 en Play. Y el otro jugador que vamos a colocar es Stefan El Charawi. El Charawi, 1.900 monedas en Xbox, 1.300 en Play. Y con eso tendríamos el equipo completado, gente. Ya simplemente nos faltaría lo que vendría siendo otra vez un punto de química, que también lo que les menciono, no es mucho. O sea, si por 200 monedas va a estar más barata la plantilla, pues prefiero hacerlo así que de otra forma en la que sea mucho más caro. Entonces el punto de media se obtiene con este Suso. De extremo derecho lo cambiamos a medio derecho. Es un cambio de posición barato, gente, así que no les va a costar mucho. Y pues prácticamente esto sería el equipo. Así que dejen su like, gente. Aquí estarían las dos plantillas, las dos ocupan cambio de posición. Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter y Twitch, que están en la descripción. Vayan a buscarme en Twitch como Visgard. Y les voy a traer, vean los siguientes videos. Ya les traje el de Modric y les voy a traer el de los USL Live que salieron. Y hasta el próximo video. We hooking back up, and when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show.